cuenta de la reunión que tuvimos el presidente de la Xunta y yo, conjuntamente con la primera teniente alcalde y la delegada de la Xunta en la ciudad de Vigo. Bueno, primero una valoración general. Yo creo que la reunión fue francamente bien, en la forma y en el fondo. Y debo empezar por la forma, porque tuvimos una reunión muy fluida, muy cómoda, sosegada, reflexiva, tranquila, y por tanto una forma amable de mantener la comunicación. Otón, creo que fue una reunión constructiva, una reunión con un ton cordial desde el principio hasta el final, como decía, en el fondo y en la forma, y creo que eso es positivo. Creo que los ciudadanos reclaman, y desde luego creo que la Xunta de Galicia, yo personalmente intento mantener con todos los responsables municipales, alcaldes y alcaldesas de toda Galicia. Por tanto, celebro que Vigo se incorpore también a esta relación normal y fluida que, insisto, por los intereses erarios, porque creo que el deber de representantes públicos intento mantener, creo que lo consigo en niñas edades, después podemos llegar a más o menos acuerdos, pero una relación en la que faremos los asuntos que interesan a los vecinos e intentemos solucionarlo.